al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese lugar, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el peso que ya costó al Mesías redentor.
digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestra rebelión, fue molido por nuestros pecados. Persecución, el pueblo de Israel
sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para redención, después de haber visto a su familia. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a dar gracias para que esta lectura, el Señor Dios Todopoderoso, nos guíe en esta tarde. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más. Nos inclinamos ante tu presencia, Señor, ante tu palabra, oh Padre amado. Sabemos de que en este último tiempo tú enviaste un mensaje glorioso, oh Padre, así como también enviaste un mensajero, profeta gentil, donde tenía que venir a la escena y revelar todos los misterios, como dice textualmente, oh Padre amado, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo, los profetas. Oh Padre amado, esa es la razón, es el motivo por la que nos juntamos, Señor, porque tu promesa no puede quedar ahí, Señor. Necesitamos entrar rápidamente en la escena de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y tú dejaste finiquitando, Señor, en Apocalipsis 22, 10, que no sellemos las palabras de esta profecía, Señor, porque el tiempo está cerca. Oh, Padre amado, entonces queremos continuar lecturando estos mensajes, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar en esta tarde con la lectura de este mensaje titulado La Señal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 61, dice, y es una señal del Espíritu Santo que todo lo que está bajo esa señal pertenece a Dios. Cuando yo viere la señal, pasaré de vosotros. Es una señal positiva. El Espíritu Santo es nuestra señal. Por eso, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted ha pasado de muerte a vida. Ahora la vida ya está en usted y usted no puede perecer. La Biblia dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Amén. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Ahora, ¿cómo puede pecar teniendo por dentro al Dios impecable? Cuando el hombre está en un Dios impecable, ¿cómo puede pecar? No importa lo que ha hecho, la sangre lo cubre. Él ahora ya es una nueva criatura. Sus deseos y aspiraciones ahora son celestiales porque ha sido manifestado como un grano de trigo. Sus deseos no son los de antes. Y él despliega la señal. Usted dice, pues yo creo todo eso. ¿Y usted allá todavía pecando? No, señor. Usted ha sido engañado. No puede ver nada más que la señal. Párrafo 62. Israel no podía desplegar nada, sino la señal. Fueron mandados que permaneciesen bajo la sangre hasta que llegaba la orden de marchar. No se salgan debajo de la sangre. Ya una vez debajo de aquella sangre estaban sellados. No dejen este lugar. Se quedaron allí hasta que sonaron las 12 de la noche y sonaron las trompetas. Cuando las trompetas sonaron y también las bocinas de cuernos de carnero, entonces salió cada uno con sus provisiones en camino a la tierra prometida. Así también es cada hombre y mujer que está lleno del Espíritu Santo. Tal persona está sellada y libre de toda maldad y daño. Su vida despliega lo que él es. Dondequiera que él camina, cual sea su negocio, con quien sea que hable, ya sean mujeres u hombres, lo que sean, allí está la señal. Amén. Cuando llega el asunto de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Allí está aquella señal. En cuanto a la resurrección, él estará allí porque Dios le resucitará en el día postrero. Así dijo Jesús, cuando viere la sangre, la señal, pasaré de vosotros. Párrafo 63. Recuerde, si aquella señal no se desplegaba, aún el pacto quedaba anulado. Correcto. El pacto quedaba inválido. Si no había señal, no había pacto. La señal representaba el pacto. Dios hizo un pacto con ellos. Sí, señor. Pero la señal tenía que ser. Pero el pacto no era efectivo si la señal no estaba desplegada. Puede ser que hubo muchos judíos que dijeron, mire, yo no tengo sangre sobre mi puerta, pero quiero mostrarle algo. Yo soy judío circuncidado. Eso no significaba nada. Cuando yo viere la sangre, cuando viere la señal, ustedes bautistas, presbiterianos, metodistas, o lo que usted quiera ser, pero cuando yo viere la señal, usted dice, pero yo soy un creyente, mis padres fueron miembros de esta iglesia y yo he sido miembro aquí desde niño. Mire, eso no significa nada. Yo no miento ni robo, ni hago esto, ni aquello. Eso no significa nada. Yo pertenezco al tabernáculo Branham. Yo hago esto y aquello. Yo creo todita la palabra. Aquellos judíos podían decir, yo creo a Jehová. Si fuera cierto, hubieran escuchado el mensaje de la hora. Tenían muchos mensajes, pero este era el mensaje de la hora. Yo creo el mensaje de la hora.
La sangre fue aplicada en el atardecer. Pudieron haber dicho, pero yo soy un judío. La gente hoy día dice, yo soy cristiano. Yo le puedo mostrar mi registro de ser miembro desde hace mucho. Yo quiero que usted me diga cuándo fue que robé algo, o cuándo fue que cometí un adulterio, o otras, estas otras cosas. Muéstreme un solo ejemplo. Eso no significa nada. No importaba cuán perfeccionista era, el pacto era nulo. No era efectivo el pacto. Usted dice, pero yo soy un estudiante bíblico. Párrafo 65. A mí no me importa lo que usted sea. Sin ese pacto, la ira de Dios está sobre usted. Correcto. Él ya le ha alcanzado. Ya verá usted, sus pecados le alcanzarán. ¿Y qué es pecado? La incredulidad. Usted no ha creído el mensaje, no ha creído la palabra, usted no ha creído el testigo de la misma señal, y eso que hasta se ha identificado en nuestro medio. Sí, y si usted no cree eso, no importa cuánto usted lo dude, tiene que ser aplicada. Usted puede decir, yo lo creo, yo lo creo, yo creo que es la verdad, yo lo acepto como la verdad. Todo eso está muy bien, pero tiene que ser aplicada. Párrafo 66. Allí estaba un judío mezclando la sangre mientras la oveja sangraba, diciendo, esto es Jehová. Y allí estaba el sacerdote diciendo, sí, señor, yo creo que eso es la verdad. Pero sobre su misma cosa, perdón, casa, no había sido aplicada. Él no quería identificarse con aquel grupo. No, señor. Con aquellos fanáticos con la sangre sobre la puerta. Él no quería esa identificación. No importaba su puesto de sacerdote, ni cuánto sabía de la palabra, ni su vida tan impecable, ni sus obras, ni cuánto había dado a los pobres, ni cuánto había sacrificado. Pablo dijo en Primera de Corintios 13, si yo diera mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, y diera todos mis bienes para alimentar a los pobres, y tuviera fe como para mover los montes, etc. Y si hablasen lenguas como hombres y ángeles y todas estas otras cosas, todavía soy nada hasta que la señal haya sido aplicada. A mí no me importa. Puede ser que usted echó demonios o que sanó a los enfermos con su oración de fe, etc. Puede ser que usted hizo todas estas cosas, pero si esta señal no está presente, usted está sujeto a la ira de Dios. Puede ser que usted sea un creyente. Puede ser que usted se pare en el púlpito y predique el Evangelio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre predicando. En tu nombre lanzamos demonios. Esa abarca metodistas, bautistas, pentecostales. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré. Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero cuando yo viera la señal, pasaré de vosotros. Mateo 7, 22 al 23. Esto es el requisito de Dios para esta hora. El mensaje de tiempo de la tarde es aplicar la señal. 68. Satanás nos ha tirado toda clase de falsificaciones como eso de estrechar la mano, las evidencias, etc. Pero olvídese de todo eso. La hora ha llegado cuando la señal misma, no algún tipo de falsificación ni algo manufacturado o sustituido. La hora ha llegado cuando la señal misma se está identificando en nuestros medios y hasta está probando que Él es el mismo Jesús ayer y hoy por los siglos. Y está correctamente con la palabra. La señal tiene que ser aplicada. El hombre que dice que tiene la señal y niega esta palabra, pues ¿qué es de él? Eso no se puede hacer. La señal tiene que estar presente. Cuando yo, la sangre o será una señal. Ahora el Espíritu Santo, la vida que estaba en la sangre, es la señal. Este es el tiempo. El Espíritu Santo es la señal. El caso está concluido. Sí, Señor. Ahora recuerde. No importa lo que usted es, o cuán bueno es, o cuántas veces ha saltado, o a cuántas iglesias ha pertenecido, o a cuántas obras buenas ha hecho, todo eso no significa nada si la señal no ha sido aplicada. Este es el tiempo del atardecer. Eso fue suficiente en los días de Lutero, en los días de Wesley, pero ahora ya no sirve.
Sacrificando el cordero fue suficiente en aquel entonces para todos aquellos que murieron antes de que fue aplicada la sangre. Eso fue diferente. Sí, señor, ellos partieron con buena conciencia. Ya habían sido juzgados. Si eran predestinados, les tocó. Si no eran, pues entonces no. Así es. Dios justifica a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere y condena a quien quiere. Él es Dios. Párrafo 70 por último. Un judío podía aprobar infaliblemente por medio de la circuncisión que él era un creyente. Muchos hombres fundamentalistas pueden tomar esta Biblia y decir, yo soy un creyente. Y Jesucristo dijo, por fe somos salvos. Entonces yo soy un creyente. Ahora, eso del bautismo del Espíritu Santo es necedad. Ahora, evidentemente, la señal no está aplicada. No importa cuánto más él cree, el pacto es nulo. Igualmente con la circuncisión del judío. Él podría decir, yo soy judío. ¿Por qué tengo que hacer como aquellos fanáticos? Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Señal. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal. Párrafo 31. Y allá en la calle estaba Moisés gritando: ha llegado el mensaje del atardecer. Dios ha dicho: sucederá que al fin de los 14 días juntarás la congregación y matarán al cordero. La congregación entera de Israel lo matará. Pondrán sus manos sobre él, identificándose así con el cordero, y la sangre será puesta sobre los postes y sobre el dintel de la puerta. Y cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros, porque es la señal que habéis aceptado la muerte del cordero que yo he provisto. Allá entonces la sangre fue la señal. Hoy día el Espíritu es la señal. Y seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Y cuando la sangre fue derramada, la señal fue enviada en el día de Pentecostés como un viento recio que corría. Eso fue el tema de todos los apóstoles. ¿Recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, lo cual es la señal. Hechos 2:38. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Juan 5:24. Allí lo tiene todo. Cuando aquella iglesia judía se desvaneció, entonces entraron los gentiles con aquella perversión. Y ahora él viene para tomar una reliquia de los gentiles, un pueblo para su nombre, la novia. 73. ¿Ve usted lo que digo? ¿No lo enseñan así las mismas escrituras? Si la señal no estaba desplegada, entonces el pacto no era efectivo. Tiene que ser desplegada, porque si usted dice que cree y no vive conforme las instrucciones en la palabra,
Eso muestra que usted no cree. Aunque usted fuera circuncidado, aunque pertenezca a la iglesia, aunque sea bautizado y haga todas estas cosas, no obstante, eso no es la señal, es el Espíritu Santo. Amén. 74. Este hombre tan intelectual, como yo estaba relatándoles hace poco, continuó hablándome y dijo, hermano Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Ahora, ¿qué más podía hacer que creer a Dios? Le dije, eso es correcto, doctor. La Biblia dice que él creyó a Dios. Usted está correcto. Hasta donde usted ha llegado está correcto. Los 12 espías que fueron a ver la tierra de Canaán, por todo el tiempo que fueron adelante, estaban ganando terreno. Pero cuando llegaron a la frontera, entonces fue cuando rechazaron todo. Ustedes, los bautistas, están correctos hasta donde llegan. Pero, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que han creído? Recuerde, Dios reconoció la fe de Abraham. Él creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Eso es correcto, pero luego Dios le dio el sello de la circuncisión como una señal. Le fue una señal. No fue que la circuncisión de la carne tuviera algo que ver con su alma, pero le fue simplemente una señal que Dios había reconocido su fe. Y él ahora nos da la señal del Espíritu Santo, mostrando que nos ha reconocido como creyentes. Amén. La Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 75. ¿Ve usted la cosa ahora? No importaba cuán infaliblemente podían probar los judíos que ellos eran circuncidados. Lo importante era que la señal tenía que ser desplegada. Si no se desplegaba, entonces el pacto quedaba nulo. Y es la misma cosa hoy día. No importa lo que usted hace o cuán elocuentemente puede explicar la Biblia. Puede ser que usted sea un estudiante bíblico, etc. Puede ser que usted diga, yo soy un creyente y todo lo demás. Pero antes de todo eso, se requiere la señal. Usted dice, hermano Branham, aquel hombre es un hombre bueno. A mí no me importa lo que alguien diga. Usted no hallará a un hombre mejor. Yo nunca le he visto hacer algo malo en toda mi vida. Eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Hay un solo requisito y usted ni puede cumplir con el requisito, como tampoco podían poner la sangre en el dintel de la puerta sin que muriera el cordero. Y la sangre era una muestra positiva que el cordero había muerto. No hubo nada manufacturado. Él simplemente murió. 76. Y el Espíritu Santo es una señal positiva que su cordero murió y que usted ha recibido sobre sí mismo la señal porque su propia vida está en usted. No hay nada manufacturado en cuanto a esto. No hay nada de personificación. Simplemente está allí. Y usted lo sabe. Y también lo sabe el mundo. La señal está allí. No importa cuán buena sea la persona. Puede ser un estudiante bíblico o miembro de una iglesia denominacional o una cabeza denominacional. Puede ser la jerarquía misma de Roma, sea quien sea.
Cualquier estudiante bíblico sabe que Israel fue un tipo de la iglesia cuando iba en su viaje a la tierra prometida. Pero cuando llegó el tiempo del atardecer y estaban ya para salir de viaje, hubo un solo requisito. No importaba cuán buen judío había sido, cuán bien había cuidado sus siembras y cosechas, cuán bien había cuidado del vecino, cuánto había hecho, cuán buen miembro había sido, cuántos diezmos había pagado. Todas estas cosas estaban bien, y estaba bien que fuera un buen hombre y bien reconocido entre su gente, pero sin la señal de la sangre, él pereció. Amén. 78. Oh, que Dios me ayude tanto en lo presente aquí como también en las cintas para hacer que esto se entienda bien. No le hace lo que usted haya hecho, ya sea la predicación del evangelio, el lanzamiento de demonios, el hablar en lenguas y todas las demás manifestaciones, pero sin la señal. Usted me dice, ¿puedo hacer estas cosas sin la señal? Pablo dijo que sí. Lea primero de Corintios 13 y verá. No vaya usted a confiar en esas cosas. Es la señal lo que en verdad cuenta. Amén. No importa cuán bueno usted ha sido o cuánto ha hecho. Cuando la ira de Dios sale, únicamente reconocerá la señal. Amén. 79. La señal muestra que el precio requerido ha sido pagado. Y el precio que fue pagado fue la vida del Señor Jesucristo. Y Él dio su vida. Y ahora su espíritu vuelve sobre usted como una señal que usted ha recibido. Y usted ahora carga la señal por doquier, día y noche. No solamente el domingo, sino todo el tiempo. Usted tiene la señal. La sangre os será por señal. Usted dice, yo todavía creo. Yo soy un creyente. Eso está bien, pero si rechaza la señal, ¿cómo va a ser un creyente cuando la señal habla en contra de usted? La señal habla en contra de su testimonio. Todo lo que usted pueda hacer no significa nada. Puede ser que su padre es un predicador y su madre pudo haber sido una santita. Todo es muy bueno porque ellos tendrán que dar respuesta de sí mismos, como he dicho. 80. La gente trata de hacer de Jehová un abuelito gordo que ni tiene buena mente. Creen que él tiene muchos nietos como Ricky y Elvis, etc. Y que en estos no hay ningún mal. Así no es nuestro Dios. Él no tiene nietos. Él es un padre. Usted tiene que ser renacido. Él no es insensible y gordo, sino un Dios de juicio. La misma Biblia dice que su ira es terrible. No vaya usted a echar de menos a Dios y luego algún día esperar que Él le lleve al cielo con todo su pecado. Si así hiciera las cosas, entonces hubiera pasado por alto todos estos casos. Usted creerá su palabra o perecerá. Cuando usted cree su palabra, la señal estará sobre usted. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 81 al 90. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje, La Señal, del año 630901, párrafo 81. La muerte estaba a punto de caer sobre Egipto en aquella noche. Podía caer en cualquier momento. Era un tiempo muy terrible.
todas sus ceremonias, todos sus días de fiestas, de ayuno, Dios les había visitado y les había mostrado sus grandes maravillas y señales. Y ahora, ¿qué es eso? Detengámonos aquí por un momento. Dios les había mostrado su gracia, les había dado oportunidad. Ellos no lo podían rechazar. Decían, pues no hay nada en eso, todo eso es una tontería. Lo que en verdad sucedió es que allá en las montañas una explosión de lodo y por eso se han vuelto rojo el mar. Entonces vino el granizo, luego las ranas. Dios había preparado un lugar y había colocado su palabra en la boca de un profeta. Y lo que el profeta decía, eso se cumplía. Y ellos vieron estas cosas, no podían negarlo. Todo lo que el Mesías hablaba, eso mismo recibía de Dios, porque únicamente hablaba la palabra de Dios. Dios le había dicho, yo te haré un Dios. Pues él le fue un Dios. Eso ellos no conocían. Así que él dijo, tú serás por Dios y Aarón será tu profeta. Ve usted, tú serás como un Dios, porque yo tomaré tu voz y contigo crearé, yo hablaré, y el pueblo no podrá negarlo porque allí estará. Lo que tú digas sucederá, yo te mostraré aquellas cosas. Y Egipto vio estas cosas, ellos vieron esto al tiempo del atardecer. Él les mostró su bondad y también les mostró que la podía quitar, les mostró su sanidad. Párrafo 82. Los magos y los personificadores trataron de hacer la misma cosa. Eso siempre se encuentra. Allí estaban Janes y Jambres, pero cuando llegó el verdadero reto, ellos no pudieron hacerle frente a Moisés. Siguieron la cosa por un tiempo, pero dentro de poco se manifestó su necedad. Y no dice la Biblia que la misma cosa sucederá en los últimos días. Así que como Janes y Jambres resistieron a Moisés, pero su insensatez fue hecha manifiesta, así también será en el fin. Allí está. Hombres de mentes pervertidas, réprobos en cuanto a la verdad. Puede ser que ellos tengan enormes iglesias con esto y aquello tan bonito, pero la hora por fin llegará. Entonces quédense firmes con la señal. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Manténgase con su palabra. No se mueva de allí. Así nos manda la Biblia. La muerte estaba hiriendo la tierra. Ya Dios les había mostrado tanto su misericordia, así como también su poder, las señales y maravillas. Párrafo 83. Ahora detengámonos aquí por un momento para recordar lo que Él ha prometido que sucederá en los últimos días. Puede ser que a nosotros también nos conviene un inventario. Él había hecho todo esto y sin embargo todavía ellos no deseaban arrepentirse ni tampoco creer el mensaje del día. Todavía no querían hacerlo, aunque habían sido desplegados en la plena vista y había sido claramente mostrado. Y cuando usted ve tales cosas sucediendo, eso es una señal de un juicio muy cerca a la mano. El juicio seguirá tales cosas. Siempre ha sido así. Y esto hoy día no será ninguna excepción. El juicio siempre sigue la gracia. Cuando la misericordia ha sido despreciada, entonces solamente queda el juicio. Siempre será así. Párrafo 84. Ahora, todo acontecimiento espiritual es una señal de Dios. Tenga cuidado y fíjese en eso. Fíjese bien. Todo acontecimiento espiritual, todo lo que sucede es una señal. Nosotros no estamos aquí únicamente por casualidad. Estas cosas no suceden accidentalmente. Todo es una señal. Es una señal para huir rápidamente al lugar de seguridad. Noé fue una señal para su generación. Elías fue una señal para su generación. Así como Juan el Bautista fue para la suya. Todo así. El mensaje de la hora es una señal. Fíjense bien.
y vea lo que está sucediendo. Es una señal. Todo tiene un significado. Esta clase de mensaje no podía venir en ningún otro tiempo. No podía venir en el tiempo de Lutero, ni en el tiempo de Wesley, ni tampoco en el tiempo de Pentecostal. No podía ser así. Sin embargo, estaba prometido en la Biblia. Estamos en el fin. No podía venir este mensaje sino hasta este tiempo. Y está aconteciendo ahora como una señal. ¿Y cuál es la señal? Oh, mis hermanitos y hermanitas, asegúrense bajo la señal. Pero pronto, no vayan a aceptar ningún sustituto. No hagan eso. No imaginen nada. Usted debe quedarse allí. Que sepa, por cierto, que la señal ha sido aplicada. Quédese hasta que la mente que estaba en Cristo se encuentre en usted. Quédese hasta que todas las boberías del mundo hayan desaparecido y Él sea únicamente el deseo completito de su corazón. Entonces usted sabrá que algo ha sucedido. Jesús dijo, estas señales seguirán a todos los que creen. No dijo que seguirán a los creyentes manufacturados, sino a los creyentes. ¿Ve usted? Ahora no queremos tomar ningún riesgo. Esto no lo intente hacer. Párrafo 85. El mensaje de la hora es una señal para las iglesias y aún para la gente. Están captando todo esto. Ojalá que cuando oigan esta cinta, hagan igual. Cuando se oiga en distintas partes del mundo, fíjense bien, la señal de la hora está aquí. Hay una señal que tiene que ser aplicada. Esto no podía venir en ningún otro tiempo. Párrafo 86. Fíjense bien en la aparición de Dios para aquel tiempo. Y como ya sabemos, la Biblia dice que todas aquellas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Cuando Dios estuvo listo para juzgar a Egipto, primeramente hizo una preparación. ¿Qué fue lo que hizo allá en la primera vez? Ahora recuerden que Él nunca cambia su orden. La primera vez mandó un profeta con un mensaje. Esa fue la primera vez que hizo en cuanto a la preparación de su pueblo. Les mandó un profeta con un mensaje. La siguiente cosa que hizo fue mandar una columna de fuego para identificar al profeta. Luego la tercera cosa que mandó fue la señal. Eso es correcto. ¿Y para qué fue la señal? Para certeza. Primero fue su profeta con el mensaje. Él se identificó con su profeta por medio de la columna de fuego. Luego mandó la señal. Y así el creyente podía estar bajo la sangre. Significando que él aceptaba la muerte de ese sustituto en su lugar. Y la sangre era la señal que el creyente había escuchado el mensaje. Creía en la columna de fuego y aceptaba el sustituto que él había provisto. Ahora estaba bajo la química de la misma sangre de la vida que fue entregada por él. Oh, qué cosa tan perfecta. Usted entonces está bajo la sangre. Párrafo 87 ahora. Usted está bajo el Espíritu Santo y usted ya cree el mensaje del día. Usted cree en el poder, la columna de fuego. Usted cree estas cosas. Párrafo 88. Pero únicamente creyendo estas cosas no es suficiente. Estando en la presencia de todo esto no es suficiente. Haciendo así solamente se vuelve uno peor. ¿Por qué? Porque el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17. Esos son los creyentes fronterizos. Jesús habló de la misma cosa en Hebreo, capítulo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y tuvieron por inmunda la sangre del testamento, en la cual fueron santificados. Allí tienen la química, santificado, no es la señal. Hebreos 6:4-6 y 10-29. La sangre no es la señal hoy día, sino más bien la vida. Aleluya.
Párrafo 89. La vida no podía estar como señal en aquellos tiempos porque era sangre de animal. La señal allá entonces era la química. Tenía que tener sangre literal aplicada en el poste de la puerta. Pero ahora es el Espíritu Santo, hermoso. Probaremos esto dentro de unos momentos. La señal es la vida. Su propia vida ya no existe porque usted está muerto. Y su vida ya no está. Usted está escondido en Dios por Cristo y sellado allí por el Espíritu Santo. La mente que estaba en Cristo está ahora en usted. Y Cristo, la Biblia y la palabra son todas las mismas cosas. Aleluya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan 1:1. Y así hace que usted, la palabra y Cristo, sean la misma cosa. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieron en vosotros, pedid todo lo que quisieras y os será hecho. Párrafo 90. Él colocó el poder en los labios de Moisés para presentar allí y hablar. Y cuando habló, entonces vinieron las ranas. Habló y las ranas huyeron. Habló y vinieron las pulgas. Habló y las pulgas huyeron. Amén. Entonces fue requerida la señal para todo Israel. De todo Israel fue requerida esta señal. Cuando viere la señal, pasaré de vosotros, hermano. Pero qué seguridad. Aleluya. Párrafo 91, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos la señal. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 91, dice: Israel saliendo de Egipto fue el tipo del original que vemos hoy. Egipto representaba la iglesia e Israel representaba la novia. Así como Israel salió de Egipto, de la misma manera sale la novia de la iglesia. ¿Ve usted? Porque tiene que haber algo de donde puede salir. Tiene que salir de algo. Entonces, si fue un tipo, la iglesia está en Egipto, allá en el mundo y en el pecado. Y a ellos no les importa nada en cuanto a la señal. Ellos ni siquiera lo creen. Pero Israel amaba la señal, porque para ellos era la salvación. ¡Oh, hermanos! Esto nos debiera hacer que nuestros corazones, iglesia, no vaya a fallar en este punto. No deje usted que se lo ponga el sol. No vaya a reposar ni de día ni de noche. No vayan a confiar en la suerte. Hijos, eso no servirá nunca. ¡No servirá! Usted tiene que tener la señal. Usted dice, pues, yo creo. Sí, yo creo el mensaje. Eso está bien. Pero usted tiene que tener la señal. Tabernáculo Branham, ¿me oyen? Usted tiene que tener la señal desplegada. Sin la señal, todo lo que usted puede creer es en vano. Puede hacer que usted viva una vida sin tacha. Usted escucha la palabra y va a la iglesia y trata de vivir bien. Eso está bien, pero no es todo. Cuando yo viere la sangre, esa es la señal, y la señal hoy día no es. Ahora, allá, en aquel día, él tenía que verla, química, porque la vida ya había salido del animal. Pero en este caso estamos hablando de su propia vida que estaba en la sangre. Y la química únicamente era un signo o señal de santificación. Pero la vida misma es la señal. Porque sin la circuncisión, sin la señal, uno ni siquiera está bajo el pacto. La cosa entera funciona en armonía. Si usted dice que está circuncidado solamente a la palabra, entonces usted creerá la palabra. Y si usted cree la palabra, entonces la señal tiene que venir, porque la palabra misma dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Párrafo 94.
Ahora fijémonos en las preparaciones que hizo para su pueblo que estaba en camino a la tierra prometida. Primeramente, él había preparado una tierra para su pueblo. Y estas preparaciones únicamente eran para aquellas que ya eran predestinados, para aquella tierra prometida. Correcto. Y su manera de hacerlo fue que envió un profeta con un mensaje. Identificó a este hombre y su mensaje en la columna de fuego. Y luego les dio una señal para asegurarles que todo esto estaba correcto. Correcto, eso fue su consolación. Entonces Israel saliendo de Egipto fue el tipo, este es el original, de la iglesia saliendo de las denominaciones. Ahora, yo me refiero a la novia propia. Muchos de los grupos independientes son iguales o aún peores en algunos casos que las denominaciones que dejaron. Yo estoy hablando aquí de la señal aplicada. La señal está de acuerdo con toda palabra. Así en verdad tiene que ser, porque la señal es la palabra. La señal es la vida que estaba en la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. 95. Cuando Moisés comenzó su ministerio allá en Israel con grandes señales, Israel de repente se juntó en Gosén de todos los extremos de la tierra de Egipto. Estaban volviendo de donde habían salido porque sabían que algo estaba por suceder. ¡Qué tipo tan perfecto! Tenemos que desplegar la señal. Yo le resucitaré en el día postrero. Ciertamente, estamos en el día. 96. La gente pues se reunió en Gosén y estaban listos porque sabían que algo estaba por suceder. Fíjese usted en los patos cuando es tiempo de una tempestad y verá que se juntan. Es igual con las abejas y todos los demás animales. Hay un cierto instinto que los atrae. El Espíritu Santo atrae a la gente. Cuando llegó el tiempo para derramarse la ira de Dios, allí venían dos patos, macho y hembra. Allí venían dos gansos, macho y hembra. Allí venían dos caballos, macho y hembra. Algo les estaba atrayendo. Fue la predestinación. Los demás perecieron, los demás perecieron. Pero aquellos que sintieron aquel tironcito para entrar, ellos sabían que aquel arca había sido preparada. Era una señal que venía una lluvia. Ellos sabían que venía una lluvia. No importaba la apariencia de las cosas alrededor, ni tampoco los pensamientos de las demás gentes. Ellos sabían que por dentro algo les decía. Métanse en el arca, pero pronto, porque es el único lugar de seguridad porque Dios ha preparado un profeta. Él mandó el arca como señal y lo importante era estar en el arca porque la lluvia venía. Entraron todos los animales en el arca de dos en dos. Ellos entraron sin importarle lo que hacían los demás y todos los que estaban por fuera de aquel arca perecieron. Párrafo 98. Todo aquel que no estaba bajo la señal de la sangre pereció. Y todo aquel que no está bajo la señal del Espíritu Santo perecerá. No importa cuán bueno sea, ni cuán bueno, buen miembro sea, etc. Hubo muchos así en los días de Noé y también en los días de Moisés, pero el hombre que negaba aplicar la sangre como señal perecía. Todo aquel que no entró al arca pereció. Todo aquel que no entra en Cristo, porque Él es el arca, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, para judíos o griegos, para siervos o libres, y todos hemos bebido de un espíritu, 1 Corintios 12, 13. Ahora no dice nada de una iglesia ni de una denominación, sino de cuerpo místico del Señor Jesucristo, por un Espíritu, espíritu. Somos todos bautizados en este cuerpo. Entonces la señal está sobre la puerta porque usted está en Cristo y Él fue aquel que como sacrificio suyo tomó su lugar en el juicio. Y cuando Dios ve eso, entonces no puede hacer nada. Usted está completamente seguro porque Dios y Cristo son la misma persona. El Espíritu fue hecho carne y habitó entre nosotros y allí está Dios en sí mismo. Y ustedes son sus propios hijos e hijas en su cuerpo. Entonces no es la química, sino el espíritu. Yo pasaré de vosotros.
Párrafo 99. Ellos vinieron de todas partes, de a través del país de Egipto, y se juntaron todos aquel lugar para que así pudiesen estar bajo esta señal. Vienen hoy de los metodistas, pentecostales, luteranos, bautistas, presbiterianos y todo lo demás para estar bajo la señal. Y es exactamente como fue allá. Entonces, allí estaba la columna de fuego y de repente uno le dijo al otro, y este el otro y aquel al otro. Así vinieron todos. Cuando vinieron las señales de Dios, entonces supieron que el juicio estaba a la mano. Entonces el profeta dijo, yo he oído de Dios. Habrá ciertamente una señal. Matarán un cordero y pondrán la sangre sobre la puerta y eso será la señal porque la muerte pasará por la tierra. Párrafo 100, por último. Déjenme decirles hoy, como su siervo, si la señal no se encuentra en la puerta hoy, una muerte espiritual que pasará y todas las iglesias están en camino al Concilio Mundial de Iglesias. Todas las iglesias regresarán al catolicismo y únicamente aquellos que son genuinamente renacidos son los que quedarán fuera de este movimiento. Recuerde, no les salvará a su denominación pentecostal porque ellos también ya están dentro de esta cosa y están muertos. Han perecido ya. Le han crucificado de nuevo, han regresado y le han puesto por fuera. Pero él está buscando la señal. Su error estuvo que confiaron únicamente en el hablar en lenguas. No vaya usted a confiar en el hablar en lenguas ni en ninguna otra cosa. Más deje que se manifieste la señal. Deje que la persona de Jesucristo, su misma vida, esté en usted. No sea una cuestión de circuncidar esto o aquello, sino su ser entero, porque usted, Cristo, son uno. Cristo está en usted y su vida se manifiesta a través de usted. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Señal. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de septiembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, nos para por 101 al 110. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal. Párrafo 100. 101. Ahora, venían de todo Egipto. Y fíjense, por cuanto vemos lo que hicieron ellos y vemos el tiempo aproximándose, nos es mandado a hacer igual. ¿Sabía usted eso? Fíjese lo que dijo el profeta en Hebreos 10. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, lo cual vino de la sangre? Hebreos 10, 26. 102. Ministro, miembro, hombre bueno, hombre moral, o sea, usted quien fuere. Usted sabiendo que Dios le ha librado de los cigarros, y ustedes, las mujeres, saben que les ha librado de esa ropa inmunda y el cabello corto y las otras cosas que hacían. Pero luego, si usted da la media vuelta y hace afrenta y tuviera por inmunda aquella sangre del testamento, la cual le santificó y le ha traído hasta aquí, así como los espías, si ellos hubieran llegado a la frontera y hubieran mirado a la tierra prometida y luego hubieran dicho, pues sabemos que allí está,
pero los obstáculos son demasiados. Parecemos langostas. Ellos perecieron en el desierto. Fueron creyentes fronterizos. No llegue usted hasta aquí diciendo yo creo el mensaje. Usted tiene que obedecer al mensaje. Mítase en Cristo. Usted dice, hermano Branham, yo creo todo lo que él dice. Eso es magnífico, pero eso solamente es leer el mensaje. Tome el mensaje en su corazón, que usted tiene que tener la señal. Necesita que la misma vida que estaba en Cristo esté en usted. Cuando viere eso, entonces pasaré de vosotros. Amén. 104. A medida que vemos las grandes señales del tiempo del fin sobre la tierra hoy, sabemos que son correctas. Ahora fíjense bien. Yo he esperado por esto por muchísimo tiempo para darles este mensaje. ¿Ve usted? Usted ha visto las señales del tiempo del fin y yo les he predicado y les he mostrado estas cosas por medio de todo lo que dijo Cristo. ¿Es la verdad? Ustedes son testigos de esto. En este tiempo del fin ya no veo nada que falte por cumplirse. Usted dice, ¿y qué de la marca de la bestia? Todo aquel que rechaza el Espíritu Santo ya está marcado por la bestia. El castigo vendrá más adelante. 105. Ahora, Israel. Cuando sonaban las trompetas en el año del jubileo, todo hombre, ¿se fijó usted cómo leyó Cristo allí? Únicamente leyó la mitad de la profecía, porque solamente la primera parte era para aquel tiempo. ¿Ve usted? El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, 1, 2. Lucas 4, del 17 al 20. Él no leyó lo demás, colocó el rollo en su lugar, porque eso era para este tiempo. Él únicamente leyó una parte, lo que era para su día. Ahora, esto es lo que va a hacer en este tiempo. Esto es lo que está diciendo por medio de su espíritu a la iglesia hoy día. Ahora es la hora apropiada. Ahora es el tiempo. Oh pueblo, recíbanlo. ¡Recíbanlo! Por todos los lados vemos las grandes señales del tiempo del fin. En la naturaleza vemos las señales que nos avisan que el tiempo está a la mano. En cuanto a la iglesia vemos las señales, ella está condenada. El tiempo está a la mano y la iglesia está allá en el mundo. Vemos las señales en los cielos, sobre las aguas, en las naciones, por todos lados, en el sol, la luna, las estrellas. Vemos la señal del tiempo del fin. El Espíritu Santo volviendo entre la gente como fue en los días de Lot. Así como el Espíritu Santo obró por medio de aquel cuerpo, lo cual fue Dios manifestado en carne. Y como Dios se manifestaría en su novia en este día, mostrando la misma señal. Jesús dijo que sería la misma cosa en los últimos días. Vosotros vemos eso ahora. Nosotros vemos eso ahora. La misma columna de fuego. Y aún la ciencia ha tomado su fotografía. Vemos pues que las señales del tiempo del fin están a la mano. Sabemos que estamos en el fin. Y luego viendo eso. 107. Si usted lo cree, si usted no me cree a mí, crea en la señal, crea la palabra. Porque ambas le hablan de lo que yo le estoy diciendo. Si no fuera la verdad, entonces no había vindicación. Dios nunca responde a una mentira. Él habla según verdad. Y estas palabras son testimonios de que les estoy diciendo la verdad. Estas palabras son las que dan testimonio del mensaje que predico.
Y el ángel que apareció sobre el río aquel día, junio 11 de 1933, dijo: tu mensaje será el precursor de la segunda venida de Cristo. Oh, pues las obras mismas. Si usted no puede creer que aquel ángel dijo la verdad, entonces crea a las obras, porque la misma Biblia dice que estas cosas sucederán en el tiempo del fin. Ellas son las que dan testimonio. Ellas hablan más fuerte que mis palabras o las palabras de cualquier otro, porque son sus palabras. Ellas dan testimonio del tiempo. 108. Y nosotros vemos las grandes y horribles señales sobre la gente y las señales del tiempo sobre la tierra. Angustias entre las naciones. Vemos a Israel en su propia tierra de nuevo con la bandera, con la estrella de David de 6 puntas. La insignia más antigua del mundo. Ahora ella es una nación y tiene su propio gobierno. Está en la Liga de las Naciones y también en la Unión de las Naciones Unidas. Tiene su propia moneda y todo. Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Mateo 24, del 34. Y recuerde esto, la misma noche en que Israel fue hecha una nación, esa fue la misma noche cuando me llegó el ángel del Señor. Eso es la verdad. Allí estamos todos, 109, y todo está señalando la verdad. Yo no les he mentido, sino más bien les he dicho la verdad. Dios ha testificado que les he dicho la verdad. Ahora recuerden, yo soy su hermano, un hombre igual como usted, pero alguien tenía que traer esto. Alguien tenía que decirlo. Esto no fue por preferencia mía, sino que fue él quien formuló todo. Yo les he dicho la verdad y luego él ha testificado que realmente fue la verdad. Entonces nosotros vemos estas cosas sobre la tierra en estos días. Oh, hermanos, esta es la última hora. Cúbrase con la señal cuanto antes, o mejor dicho, métase en la señal. Métase en la señal. Nosotros podemos ver los avisos y señales del tiempo del fin que nos amonestan. El tiempo está a la mano. 110. Oh, tome esto solemnemente. Debemos amarnos los unos a los otros. Oh, hermanos, debemos estar tan unidos en amor. Nunca hable usted mal del otro. Si alguien comete un error, entonces usted inmediatamente ore por él. Amén. Estamos unidos en este evangelio juntamente con Dios. Nosotros somos hermanos y hermanas. Viva usted piadosamente. Vivan ustedes, las hermanas, como hijas de Dios. Y ustedes, hermanos, vivan como hijos de Dios. Vivan vidas amorosas, benignas, humildes. No permita usted que la malicia entre en su mente. Si le llega a tocar en la puerta de la mente, despídala, desplegando su señal. Y usted continúe directamente hacia adelante. Diga: yo estoy bajo la sangre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de septiembre del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 111 al 120. Sí, hermano, Dios me bendiga. Continuamos la lectura de su grandioso mensaje, La Señal, del año 630901, párrafo 111. Recuerden, hubo muchas mujeres aquella noche en Egipto. Pasaron por las casas diciendo: mira, María, Juana, Panchita, salgan fuera,
vamos a la casa de fulana de tal a celebrar una fiesta. Le respondían, está bien, gracias, pero yo de aquí no me muevo. Estoy bajo la sangre, aleluya. Estoy bajo la señal. Mi amor es para con mi hacedor. La muerte anda por la tierra esta noche. La muerte está en la tierra hoy día. Amén. El juicio está a punto de caer. Bombas atómicas y de hidrógeno y toda clase de desastres están reservadas para las naciones. Y Dios está moviendo. Sí, iglesia, ya hemos guardado el cordero por mucho tiempo, viendo lo que Él ha estado haciendo y fijándonos en su naturaleza. Para ahora, la señal tiene que ser aplicada. Esa es la única manera de salir victorioso, respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3:5. Debemos amarnos los unos a los otros. Los creyentes se deben separar de las cosas del mundo. Ahora, no vayan a tomar esto así ligeramente. Párrafo 102. Y ustedes que lo escuchan en las cintas, ustedes, tanto las mujeres como los hombres, escuchan bien. Si usted en alguna ocasión me ha creído, pues entonces créeme ahora. La hora ha llegado cuando debemos dejar de pelear el uno con el otro. Crea usted el mensaje de la Biblia. Crea en Jesucristo y ame y honre y respete el uno al otro. Hombres, tenga respeto para sus esposas, para sus hogares. Aparejen sus hogares, porque recuerden, esta tierra prometida fue para el hogar entero, no solamente para uno más que otro. Trajeron todo el hogar completo. Debemos amarnos el uno al otro y los creyentes se deben separar del mundo. Párrafo 103. Ahora note usted, ellos no se reunían solamente para hablar acerca del mensaje, sino más bien se reunían para aplicar la sangre, para aplicar la señal. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, al pastor, el hermano Neville, esta congregación encargado, diáconos y demás hermanos, el tiempo ha llegado cuando o debemos poner un lado todas las tonterías del mundo. Es tiempo de poner todo a un lado. Nosotros ya hemos visto suficiente para estar verdaderamente convencidos. La señal tiene que ser aplicada, porque sin ella usted perecerá. El único recurso es perecer. No se reúnan para solamente decir, yo lo creo. Métase debajo de la señal, porque por un espíritu somos todos bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Todos crean con todo de corazón. Él no hará responsable por ninguno que no estuviera debajo de la señal. Espacio en la cinta. Párrafo 115. En Israel no se reunieron al decir, vamos todos a marchar a Gosén, vamos a darnos una pascadita a Gosén. Usted vaya en su camello y nosotros llevaremos la carreta de bueyes para ir allá con nosotros a la familia de Hernández y también a los de Goldberg. Y, ¿sabe usted? Moisés predicará hoy. Así no fue como sucedió. No, señor. La cosa era estar bajo la sangre. No fue asunto de hablar de ello, sino meterse bajo esa señal. Pudo haber sido así. Alguien dijo, ¿sabe usted, hermano Goldberg? Yo verdaderamente sé que eso es la verdad, señor Levitsky. ¿Usted cómo ve la situación? Pues yo creo que es la mera verdad. Yo vi el mismo poder de Jehová Dios que hablaba. Yo vi aquellas ranas salir de la tierra y sé que no sucedió hasta que lo había dicho Moisés. Y sé que eso es Jehová Dios. Ahora, todo eso es magnífico. ¿Es usted circuncidado? Sí, señor. ¿Es usted un creyente? Sí, señor. Entonces, cuando usted oyó al pastor Moisés aquel día decir, usted tiene que estar bajo la sangre porque Dios dijo que la sangre es una señal. Es una señal. No importa cuánto usted cree o cuánto es circuncidado. Eso es el pacto que Dios dio a Abraham. Por cierto,
Ese es el pacto, pero usted tiene que estar identificado bajo la señal, bajo la sangre, porque esa es la señal. Porque él dijo, cuando yo viere la sangre, entonces pasaré de vosotros. Ahora, eso es para un israelita o cualquiera. Esto es para un denominacional y también para el que no pertenece a denominaciones. Como cualquiera que sea, usted tiene que venir por medio de la sangre, ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, sin denominación o lo que sea. Esto es para individuos y usted tiene que identificarse bajo la sangre. Y no vaya únicamente a hablar de esto, sino recíbalo. Escúcheme en el nombre del Señor. Usted tiene que venir bajo la sangre. Él no fue responsable por ninguna persona que no estaba identificada bajo la sangre. Dios había hablado claro en cuanto a esto, que todo aquel que no estaba bajo la sangre perecería. Párrafo 117. Usando sus palabras, yo digo, todo aquel que fuera de Cristo, todo aquel fuera de Cristo perecerá. ¿Y cómo puedo entrar en Cristo? Porque por un espíritu, no por una estrechada de mano, ni por un registro en los libros, ni por una denominación. Eso es lo que están tratando de hacer, y puede ser que tengan éxito, sino por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Mas aún así, nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio de que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema, Gálatas 1:8. Eso es el mensaje. Entre usted en Cristo. Ahora, fíjense bien, cualquier persona que no estaba bajo la señal, Dios no era responsable por ella. Y Dios no es responsable hoy por ninguna persona, ya sea pequeño o grande, popular o no, rico o pobre, libre o esclavo, varón o hembra. Él no es responsable por nada, por nadie que no está bajo el pacto de la señal. Él no es responsable. Párrafo 118. Usted dice, pero Señor, yo hice esto, yo lancé demonios y prediqué el evangelio. Y os dirá, digo que no os conozco. ¿De dónde deseáis? Apartados de mí todos obradores de iniquidad. Lucas 13:27. Él únicamente reconoce la señal. Si me escuchan, digan amén. Entonces ahora yo sé que está sobre ustedes. El otro día cuando estaba yo allá en el bosque, la razón por la cual no andaba cazando ardillas fue porque él me estaba hablando. Esto fue lo que me estaba diciendo. Pasaron como 2 días y no hice ni un solo disparo. Me dijo, pon esto sobre ellos. Ahora, esta cosa está sobre usted. Tremendo. Párrafo 102. Y él no reconocerá nada menos que el pacto del Espíritu Santo. Y usted ni puede recibir este pacto sin que sea salvo, santificado y luego bautizado en el cuerpo. Puede ser que usted tenga una imitación y se pueda sentir bien y hasta hablar en lenguas y saltar y bailar y en el espíritu, pero eso no tiene nada que ver con el asunto. Escuche esto, en el nombre del Señor, Dios no reconocerá esas cosas, porque aún los paganos, las brujas hacen eso. Usted dice, pero yo soy instruido, yo hago esto y aquello. A Dios no le importa cuán instruido es usted. El diablo también es instruido. Él únicamente reconoce la señal. Eso es el mensaje de la hora, tremendo. Es el mensaje de este día. Es el mensaje de este tiempo. En el nombre de Jesucristo, recíbanlo. Párrafo 120 para terminar. No vayan a aceptar algún sustituto, algo que el diablo le ofrezca, como por ejemplo, un amor engañoso para hacer que un hombre ame a otra mujer que no sea su esposa, o viceversa, la esposa con otro hombre. Una cosa deshonrosa, eso no es el amor genuino, eso es del diablo, eso es obra de él, es algo que él procura darle en lugar de lo genuino. Es muy común oír decir, hoy todo me ha ido tan mal, me voy a comprar un litro de licor y olvidarme de todo esto. Eso es muerte. Dios
es vuestro gozo y vuestra fuerza. Amén. Conociendo el mensaje, la verdad, bautizado en el nombre de Jesucristo, Él es mi todo. Amén. Y en Él encuentro todo lo que necesito. Allí está nuestra fortaleza. Mi socorro viene de Jehová, aleluya, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:2. Ustedes, cristianos, busquen su alegría y felicidad en Él. En Él también hallarán la fortaleza, aleluya. En Él está mi paz, mi alegría, mi amor, mi vida. El pacto era la señal sobre la puerta, aleluya. Párrafo 121. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Señal. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 121 dice, no importa quién sea usted, él no es responsable por usted, sino está bajo esta señal. Y recuerde, la familia completa estaba reunida. ¡Ay, hermano! Puede ser que usted diga, pues mi papá es un ministro, mi hermano es, mi pastor es, todo eso puede que sea la verdad, pero ¿qué de usted? Y también recuerde, solamente estaban seguros cuando la señal había sido aplicada. Si un hombre estaba aquí bajo la señal y su hijo estaba ya al otro lado de la calle, el hijo no tenía esperanza, él perecería, pero el papá sería salvo. O si el hijo estaba aquí bajo la señal y el papá allá, entonces sería el papá quien perecería. Solo la señal los protegía. Cuando viere yo la señal, entonces pasaré de vosotros. Eso es lo único. Usted dice, pero mi hijo es predicador. Y usted, las madres dicen, yo tengo el mejor hijo o hija. Le digo la verdad, ellos son los hijos más perfectos. Tienen al Espíritu Santo por dentro y tienen tanto amor y son tan obedientes. Yo nunca he visto cosa semejante. ¿Y qué de usted, mamá? Entonces usted dice, pues hermano Branham, mi mamá es la mujer más amable. Yo sé de verdad que si ella muriera, se iría al cielo. Ella en verdad tiene la señal. Pero, ¿qué de usted, hermanita? La familia entera tiene que ser traída aquí bajo la señal. Cuando la señal es desplegada, entonces la familia completa tiene que estar bajo esa sangre de la señal. 122. Ahora, ustedes padres y madres, yo sé bien cómo se sienten ustedes. Yo también tengo hijos y cae sobre mí la responsabilidad. Hoy me estoy predicando a mí mismo. Yo tengo hermanos y una hermana y demás seres queridos. Y yo quiero verles salvos a ellos también. Pero recuerde, si sin la muestra de la señal, perecerán. Para ellos no habrá la resurrección de vida eterna. Es la verdad. Para ellos ya no habrá esperanza. Ahora, fijémonos en el capítulo 2 de Josué. Allí encontramos a Rahab, la ramera gentil, quien creyó. Ahora, ella era una creyente. Y toda su familia tenía que estar en la casa bajo aquel cordón de grana, la señal. Si no estaban allí, perecerían. Ellos habían oído de la ira de Dios. Habían oído de las maravillas y señales que Dios había mostrado entre su pueblo. Y así lo tuvieron que recibir. Dios estaba enviando su ángel para destruir. Ellos conocían esto. Y Josué fue este ángel. Ellos estaban alineados, así como también está alineada cada nación del mundo hoy día para recibir el juicio de Dios. Ahora, esta ramera había oído la verdad. La fe es por el oír. Romanos 10:17. Les dijo a los israelitas, el país entero está agitado de razón de ustedes. Eso es la verdad. Ahora, ella había honrado a los espías que habían sido mandados para ver la tierra y hacer los preparativos. Y les dijo, yo bien sé que el Dios de usted es el Dios verdadero. Y he oído cuán grandes cosas ha hecho. Yo conozco lo que él ha hecho en los otros países donde ustedes han pasado. Y veo que los que le aceptan son salvos y los que no le aceptan perecen. Yo quiero vivir. Oh, hermano, allí está usted. Yo deseo vivir y ellos solo. Párrafo 125. Ahora note usted. Jericó había oído lo que Dios estaba haciendo, pero no querían recibir la advertencia.
Y no hay una sola denominación en este país o en cualquier otro que no ha oído lo que Dios está haciendo, pero no quieren aceptar la advertencia. En aquel tiempo sus grandes maravillas y señales habían sido mostradas. Él había traído su pueblo por el Mar Rojo en tierra seca. Causó la creación de ranas, piojos y pulgas que entraron en el aire. Los creó por medio de su palabra a través de su profeta. Esas cosas no eran secretos. Ellos conocían estas cosas. Y Raad dijo, yo oí esas cosas y no quiero perecer con estos incrédulos. No, Señor. Ella sabía que el juicio tenía que seguir estas cosas porque todo estaba así alineado. Entonces los espías le proveyeron una ruta de escape. 126. La gente de Jericó indudablemente creían que su propia denominación tan grande podía resistir la ira de Dios. Y asimismo están pensando hoy día, seguramente Dios no obrará así. Así también le dijo Satanás a Eva, seguramente Dios no os matará. Pero sí lo hará, porque así lo dijo, y eso es su palabra. Sí, Señor, el que no naciere de nuevo. Y estas señales seguirán a todos aquellos que han sido renacidos. Y por esto conocerán todos que sois mis discípulos. Párrafo 127. Ahora, ¿qué sucedió? Las bocas fueron tapadas. Aquí no va a haber ningún avivamiento. Nuestra denominación no cooperará con tales cosas. No soportaremos esa clase de tontería en nuestra vecindad. Yo les prohíbo a todos ustedes asistir a aquella iglesia. Eso fue allá en Jericó y estaba alineados con los demás que recibirían el juicio de Dios. Pero tuvo que haber alguien allí con un grabador para así preservar el mensaje para la simiente predestinada. Llegaron allí a la casa de Raad y le pusieron unas cintas. Ella convirtió su casa en una iglesita para recibir el mensaje. Amén. Todavía es así y a pesar de todos los inconvenientes del mensaje, llegó a la simiente predestinada. No sabemos cómo les llegó, pero la cosa es que llegó. Y eso fue para que los justos no tuvieran que perecer juntamente con los injustos. Hebreos 11:31. Dios también está cuidando de eso hoy día. De alguna manera esto entra. No sabemos cómo y aunque ellos no cooperan, pero todavía hay simiente predestinada. Cualquiera que conoce algo de la Biblia sabe que aquella ramera fue predestinada. La Biblia dice que ella no pereció con aquellos que no creyeron, cierto, pero ella creyó el mensaje de la hora. Y consecuentemente Dios le dio una señal por medio de sus mensajeros. Le dijeron, toma un cordón de grana y cuélgalos de tu ventana. Y recuerda, si tú no dejas el cordón puesto allí por el cual hemos escapado, entonces nosotros no estamos obligados a este juramento. Y también, si tú estás allá afuera y no aquí en esta casa donde está colgada esta señal, tampoco seremos responsables. Ahora mira, Raad, tú anda y busca a todos los predestinados en esta ciudad. Trae a tu mamá y a tu papá. Nosotros ya hemos experimentado esta expiación allá en Egipto y sucedió que todo lo que teníamos que no estaba bajo la señal pereció. Ahora te estamos encomendando esto y es una señal. Y te pido en el nombre del Señor que es la misma cosa, si tú lo cuelgas. Ahora yo conozco al mensajero, quien a la vez es el ángel de la ira de Dios, Josué, el mensajero de destrucción de Dios. Yo lo conozco bien y él sabe que tiene que haber una señal. Tú cuelga eso de allí y te aseguro que servirá. Entonces Dios comenzó a obrar. Lo que no estaba en aquella casa perecería, mas todo aquel que estaba por dentro viviría. 129 el párrafo. Y hoy día nos sirve el mismo juramento. No te dejaré perecer con aquellos quienes no creen el mensaje. Ahora ella había oído las obras maravillosas que habían obrado. Y ella las creía juntamente con sus pocos familiares y eran los únicos de toda aquella ciudad. Párrafo 130 por último. Ahora ve usted cuán poquitos serán. Apenas uno aquí y otro por allá.
Una sola familia saldrá de un estado. Es la verdad. Ahora hay que hablar rectamente y tenemos que ver cómo fue la sombra para entonces conocer cómo será la realidad. Su poder ya había sido mostrado. El juicio estaba pendiente. Ellos tenían que creer para así no perecer con los demás. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando, recordando. Mensaje titulado La Señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de septiembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 131 al 140. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal. Párrafo 131. Ahora, estos mensajeros entraron allí y captaron la simiente predestinada y ella creyó. Ella entonces usó su casa como una iglesia donde podía recibir estos mensajeros. Desde luego, no los dejaban entrar en las iglesias, no señor, y no le dejarán entrar a usted tampoco. Lo botarán simplemente al mencionar algo sobre esto. Estos mensajeros reunieron a todos los que podían creer en aquella ciudad bajo la señal allí en la casa de Raab. Eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros hoy día. Si usted desea la salvación de algún ser querido, entonces le conviene meterlo cuanto antes. 132. Cuando la ira de Dios destruyó aquella ciudad tan grande, la señal que colgaba de la ventana de la casa de Raab guardó aquella casa firme, porque la señal estaba sobre su casa, pero el resto de la ciudad se derrumbó. ¿Qué fue? Josué fue el mensajero de Dios. Dios mismo reconoció el mensaje de su mensajero. Amén. Eso probó que el mensaje era la verdad. Ellos reconocieron el mensaje. Él reconoció el mensaje de su mensajero. Y cuando el resto de la ciudad estaba en ruina completa, allí estaba el cordón de grana pegado a la casa de Raab y todas las demás estaban desbaratadas. Entonces entraron los ángeles de destrucción y destruyeron todo lo que había en la ciudad hasta que no quedaba nada. Uno sacó de la ciudad unas cositas y él tuvo que perecer juntamente con sus cosas, lo que había sacado de aquella denominación. Destruyeron todo por completo. Y en aquel tiempo Josué le juramentó diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos y en su menor asiente sus puertas. Josué 6:26. Dios maldijo a aquella ciudad que rechazó el mensaje de gracia y misericordia. Ellos pensaban que estaban en una condición segura. 133. Mucha gente hoy día piensa así: yo pertenezco a la iglesia, entonces estoy muy seguro. No crea usted tales tonterías. La sangre os será por señal. Hoy día el espíritu nos es la señal. O sea, la vida que estaba en la sangre. 134. Ahora vea esto. La misma señal que utilizaron en Egipto, ahora Dios la empleó de nuevo en el caso de Jericó. Josué era un perfecto tipo de Cristo, quien fue fiel en cuanto a la señal que sus mensajeros habían predicado. Cuando llegaron a Jericó, Josué les dijo: no toquen aquella casa de Raab, ni nada de lo que contiene. Esa casa es reservada para Dios. Amén. Ella era una gentil, una ramera, una mujer de la calle, pero sucedió que oyó la palabra y creyó. Y entonces aplicó la señal. Amén.
No importa cuán metido esté usted en el pecado, ni tampoco lo que ha hecho. Eso no tiene nada que ver. Aplique usted la señal porque es para usted. Si usted siente algo conmoviéndole el corazón, entonces quiere decir que la señal es para usted. Aplique usted la señal. Amén. 135. Ahora, el nombre Josué significa Jehová el Salvador. El nombre Jesús tiene el mismo significado. Él es el Salvador. Entonces, Josué, cuando pidió razón a sus mensajeros, le dijeron: hemos obedecido tus mandatos. Hubo una mujercita que hallamos y cuando le pusimos las cintas, entonces hallamos que ella creía. Y le dijimos que todos aquellos que se congregaron bajo aquella señal roja podían escapar de la destrucción. Nosotros hemos predicado esto. Ahora, ¿honrará usted este mensaje que predicamos? Yo os mandé para que hicieran así. Amén. ¿Lo honra? ¿Lo honraré? Entonces sucedió que Dios honró el mensaje y la casa no se cayó. Luego, cuando Josué dio la señal para la destrucción de la ciudad y fueron para sacar a Raab, allí estaba juntamente con sus familiares y toditas sus posesiones. Amén. Todas sus posesiones estaban aseguradas en la casa. Ellos ni siquiera tuvieron que asomarse por la ventana. Podían leer tranquilamente las escrituras mientras afuera rugía la batalla. Ahora, después de esto, ella fue novia de un general del ejército israelita. Y luego fueron a vivir por allí cerca de Betlén, donde le fue dado un terreno. Y ella parió un hijo muy famoso. Y él fue padre de otro hijo muy famoso. Y él fue padre de otro hijo muy famoso. Y así hasta que llegó el gran hijo famoso. Mateo 1, 5 al 6. Eso es la verdad. La ramera Raab, por cuanto creyó al mensajero y aplicó la señal, su casa fue guardada, pues de otra manera hubiera perecido. 136. Escúchenme bien ahora. Usted dice que lo reconoce hoy día. Todos aquellos bajo la señal allá en Egipto fueron salvos. Todos aquellos bajo la señal en Jericó fueron salvos. Y todo aquel bajo la señal de hoy también será salvo. El Cordero Inmolado fue un tipo de Jesucristo. En Hebreos 13:20, la sangre de Jesucristo es llamada el Testamento Sempiterno. ¿Por qué no fue llamada Testamento Eterno? Porque no es eterno. Cuando seamos redimidos, entonces allí se anula. El testamento entonces es sempiterno, lo cual significa que es para un cierto tiempo y nunca habrá otro. Cuando el tiempo se termine, ya no necesitaremos el testamento. Pero hasta que no se termine el tiempo, necesitaremos el testamento. 137. Ahora recuerde, Hebreos 13, del 10 al 20. Un testamento sempiterno. La promesa de Dios sellada por su misma sangre nos libra del pecado. Amén. No hay pecado en él. Adórele y muestre usted en su vida su poder prometido. El pueblo de Dios, según el pacto que es sellado por la sangre y por la señal, tiene el Espíritu de Jesucristo. Y por consiguiente, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Despliegue usted el pacto. Testamento significa pacto. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. El Antiguo Testamento es el pacto antiguo, en el cual la vida del Cordero no podía volver a morar en el
creyente. Pero en el Nuevo Testamento, el Cordero fue el Cordero de Dios, cuya vida sí puede venir a posar sobre nosotros. Ahora, las dos cosas son sangre y vida. En el Nuevo Testamento, la sangre es vida. La vida viene de la sangre del Cordero, el cual es el Nuevo Testamento, pacto. Y Dios dijo: después de aquellos días, escribiré mi ley en las tablas de carne de sus corazones, no sobre las tablas de piedra de la sangre de corderos. No sería como antes. Ahora, tengo la sangre lista. Ahora, ¿qué dice allí que debemos hacer? Sino que ahora es sobre las tablas de vuestros corazones. El pacto del Espíritu que él habría de hacer con el pueblo, amén. 138. En este pacto se desplegaba su poder, Juan 14, 12. El Nuevo Testamento, nuevo pacto, nueva vida, muestra que Jesús ha cumplido todo requisito exigido por Dios para volvernos a ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Bajo la sangre, donde ya no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en, no para los que apenas lo están creyendo, sino los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8:1. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Ahora, aquí pudiéramos parar y predicar unas dos horas sobre eso únicamente, pero el tiempo no nos permite. Entonces, ya no hay condenación. Son libres de pecado, libres de los cuidados del mundo. Y ¿a quién se refiere eso? A todos aquellos que por un espíritu han sido bautizados en un cuerpo. Y a estos la sangre del Cordero ha sido aplicada y el Dios del cielo los ha aceptado. Y su vida está en ellos y son hijos e hijas de Dios. Y su carácter es el carácter de Dios. ¿Qué es entonces? ¿Una simple tontería? No, señor. Dios es un Dios de juicio. Él es uno con el cual todo tiene que ser correcto y bien alineado. Nada menos que eso servirá. Y por consiguiente, ese es el carácter del creyente, porque él es el del carácter de su padre. 139. La vida fue tomada para obtener la sangre. La sangre fue aplicada y la vida no podía volver sobre el creyente, porque era vida de animal. Pero entonces, cuando eso ya fue superado, no fue meramente un ser humano, sino un súper ser humano. Y ahora, eso hace del ser humano que cree, no simplemente un ser humano, sino un hijo e hija del Dios de la súper vida. Y eso cuando la vida que estaba en él vuelve a morar en usted y lo cambia de un pecador que ama las cosas del mundo, o de un miembro de la iglesia, o de un ser denominacional, a un cristiano renacido, lleno del Espíritu, y la vida de Dios saliendo de usted como chispas que proceden del yunque, mientras usted camina lleno de virtud, amor, gentileza y el mismo Espíritu Santo moviéndose y hablando a través de usted. Oh, hermano, aquí tiene el cuadro completo. ¿Y entonces qué? Escuchando el mensaje, contemplando la columna de fuego y teniendo la bendita seguridad de haber pasado de muerte a vida. Entonces no hay condenación ninguna. 140. Y si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos nuestras peticiones. Pero si hay pecado en nuestro corazón y nos reprende, entonces ni nos conviene pedir. Primero hay que ser libre del pecado. Y la
única manera de hacer eso es estar en Él. Cristo es el único lugar en donde podemos estar completamente libres del pecado. Recuerde, la sangre del pacto no es reconocida sin la señal. No le es posible. Usted dice, pues yo he sido santificado, etc. Pero eso no es la señal. El Espíritu es la señal. El Espíritu de Cristo sobre usted, créalo así. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. La señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 141 al 150. Sí, hermano, yo lo entendí. Párrafo 141 del mensaje La Señal del año 63-0901. Párrafo 141. Ahora, fíjense, la palabra nos asegura de una promesa, porque ella misma es la promesa. La palabra es la promesa. Y además, la palabra es Dios. La palabra es nuestra. Y nosotros llegamos a ser la palabra. Y la palabra llega a ser nosotros. Si estuvieses en mí y mis palabras estuviesen en vosotros, pedid todo lo que quisieses y os será hecho. San Juan 15:7. Entonces la palabra nos asegura porque llega a ser una parte de nosotros. ¡Qué texto tan tremendo! Párrafo 142. La señal es una muestra que el pago ha sido hecho o que ha sido aceptado. Ahora, usted no puede obtener el boleto o señal del ferrocarril hasta que no pague el precio. Y la única manera de pagar el precio es simplemente pagarlo. ¿Y cómo se hace? Créalo, acéptelo. Obediencia completa a la palabra de Dios le dará derecho a la señal. No es obediencia parcial, hasta donde su denominación le permita, sino obediencia completa, obediencia total hacia la palabra, la cual es Cristo. Le trae a uno adentro de Cristo. Párrafo 143. Ahora, ¿cómo sería si usted estuviera todo en Cristo, menos los pies o las manos? Lo que más frecuente sucede es que todo está adentro, menos el corazón de usted. El corazón todavía está en el mundo, pero nosotros hacemos eso. Obediencia completa. Lo une a usted con la palabra. Usted la cree completamente y está eternamente en usted. Y usted ve que la palabra está obrando a través de usted. Usted no es uno que se enreda con todo el alboroto. Usted ya es un cristiano. No importa qué dicen los demás, eso nunca le tocará a usted, porque usted está seguro en Cristo. Aleluya. Cuando la muerte llega por allí, tocando la puerta, no le puede retener. ¿Y por qué? Únicamente es pasando de aquí para allá. Párrafo 144. La vejez no significa nada no significa nada porque ya hemos pasado de tiempo y estamos en la eternidad. Usted ahora está en Él y Él es eterno. No tiene importancia si usted es joven, mayor de edad o anciano, bajito, gordo, flaco, feo, bello, etcétera. Esas cosas no importan nada. Usted ya no se preocupe por estas cosas porque ya han pasado de eso. Usted está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo y está sellado allí por el Espíritu Santo, caminando en Cristo. Lo único que usted puede ver es Cristo y por Él se guía. Hace mucho cantábamos un corito: llena cada día mi camino con amor. Permíteme caminar cada día con la palomita celestial. Permíteme seguir todo el tiempo con un himno y un rostro gozoso. Párrafo 145. Mi petición es, permíteme que yo sea un hermano. Permíteme que yo sea un ejemplo vivo de lo que Cristo dijo que un hombre debería ser. Permítame que sea un hermano a cada hermano y a cada hermana.
Permítame que yo sea un ministro a los ministros, un ejemplo entre los ejemplos. Permíteme mostrar al mundo que esta palabra es Cristo. Y la única manera de hacer eso es entrar en él, porque ni yo ni usted lo podemos hacer solo. Pero deje que la palabra y usted sean uno. Entonces la palabra misma se manifestará aún, y usted será una epístola viva de Cristo Jesús, cuando él tiene control completo de usted, para así hacer que toda la palabra cuadre. Cuando algo sucede y uno no lo quiere hacer de tal manera, pero usted dice, no, no, yo no creo eso. Eso muestra que todavía no está completamente en la palabra. Párrafo 146. Ahora, fíjense bien, obediencia completa a toda la palabra de Dios nos da derecho a la señal. Entonces, cuando oramos, tenemos que tener la señal para presentar juntamente con nuestra oración. Si usted dice, Señor, yo he orado, pero verdaderamente no he, pues tú sabes, vale más que se pare de allí, vaya y obtenga la señal, porque la señal es lo que él reconoce. Cuando oramos, tenemos que presentar la señal. Señor, te he obedecido completamente, me he arrepentido de mis pecados y siento que me has perdonado. He sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo está sobre mí. Ahora yo tengo necesidad de ciertas cosas para tu gloria. Tremendo. Señor, estas cosas ahora y sé que son mías. Entonces usted que ya los tiene. Todo queda concluido. Usted dice, yo pido esto o aquello, yo lo necesito, yo lo quiero para tu gloria. Entonces él simplemente se lo da a usted. Sabe que es suyo. Así es con nuestros hijos. Simplemente apliquemos la sangre. Créalo. Eso es todo. Ahora bien, entonces, ¿qué hace él? Párrafo 147. Cuando usted tiene que presentar la señal juntamente con su oración, eso muestra que usted ha llegado a la obediencia completa, a toda la palabra de Dios. Cuando usted recibió la señal, eso mostró que usted había obedecido toda la palabra y que usted y la palabra son uno. Entonces usted únicamente está pidiendo por lo que usted es. Usted sabe que si yo le digo a esta mano, mano, obedéceme, ve y tráeme ese pañuelo, pues lo hace. ¿Por qué? Porque es parte de mi ser. Cuando usted y la palabra llegan a ser uno, entonces toda promesa, gloria a Dios, toda promesa es suya, porque la palabra le obedece. Entonces usted quiere tener cuidado de lo que hace, no querrá meter su mano al fuego solamente para ver si se puede hacer. No, no, así no se hace. Pero si hubiera algo en el fuego que tuviera que rescatar, entonces el fuego me obedecerá. Queremos tener cuidado de lo que hacemos. Por eso es que el Espíritu Santo dio estos dones escasamente. Usted sabe lo que quiero decir. Porque un verdadero siervo de Dios no se pone a exhibir esto vanamente. Es hacer un espectáculo. Cuando oramos, presentamos la señal y eso muestra que hemos obedecido completamente. Párrafo 148. Pablo nos dice que la sangre habla. Ahora, cualquiera sabe que la sangre misma no puede hablar porque es una química. ¿Es cierto? ¿Cuántos saben eso? Ahora, ¿cuántos saben que la sangre sí habla? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, 9 al 10. Su sangre estaba hablando. Aleluya. Su sangre estaba clamando. Era una señal. Era una señal que había sido muerta. Su sangre estaba clamando en contra de su hermano. Párrafo 149. Ahora, lea esto. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel, Hebreos 12, 24. Ahora, Abel era un hombre justo y murió inocentemente porque estaba firmemente respaldando la verdadera revelación que había recibido. Él dijo, su sangre me está clamando. La sangre justa de Abel clamaba en contra de Caín, pero la sangre de Jesucristo no solo clama, sino también redime. Amén. Nos hace hijos e hijas.
y nos esconde de la ira de Dios. Ve usted, la sangre de Abel no podía esconder a Caín, pero la sangre de Cristo sí. Entonces, si usted es un Caín que ha sido un perseguidor de la palabra y diciendo que los días de los milagros han pasado y ha dicho que estas cosas son tonterías, entonces clame a Dios. La sangre de Jesucristo clama por usted, por perdón, si usted únicamente lo acepta. ¿Cómo quisiera que nos pudiéramos quedar en eso por un rato? Párrafo 150. Cree usted para la seguridad, luego aplique. Ahora, puede ver. Aquí está por lo que usted quiere creer. Usted desea su propia seguridad. Usted entonces crea por su propia seguridad. Y luego aplique la señal para la familia entera. Dice, ¿y cómo puede hacer eso? Reclámelo. Cuando sirvió para usted, usted y la palabra fueron uno. Amén. No puede ver usted que sirve para ambos. Usted y la palabra son uno. Y luego aplique eso a sus hijos. Aplíquelo a sus familiares. Como hizo Rafa. Ella aplicó la señal a su papá y a su mamá. La aplicó a sus hermanos y hermanas. Y así lo reunió a todos bajo la señal. Aplíquelo usted y diga, Señor, voy a rescatar a mi hijo. Voy en busca de mi hija. Y la estoy reclamando. Satanás, déjala. Yo vengo por ella para aplicarle mi señal. Oh, Espíritu Santo, que mora en mí. Rescata a mi hija. Voy por ella ahora con tu unción sobre mí. Así sucederá. Párrafo 151, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje La Señal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 151 dice: eso es lo que hicieron allá en Egipto y también en Jericó. Pablo dijo: cree, que yo soy el mensaje de la hora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. ¿No dice así? Crea usted para su casa. Ahora usted ha visto al Dios del cielo obrar un milagro antes que venga el juicio. Entonces le preguntó, ¿le crees? El centurión respondió, sí, ¿qué puedo hacer? Levántate y bautízale. Pablo le llevó allí y le bautizó y le dijo, ahora cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo creer? Cree en el Señor Jesucristo juntamente con toda tu casa. Aplica la señal a tu casa. Luego que hemos aplicado la señal a la casa, ¿qué debemos hacer? Botar toda la basura que se halla en la casa. Todas las faldas cortas, los pantalones cortitos, las barajas, los cigarros, la televisión, etc. Bote todo eso para la calle. Eso es si va a aplicar la señal. No podemos tolerar tales cosas. ¡No, señor! Tire todo eso para afuera. Los bailes y fiestas, la música mundana, los periódicos inmundos y todo lo demás que sea del mundo, bótelo por la puerta. Diga, vamos a limpiar esta casa. Párrafo 152. Así como hizo Jacob cuando le dijo a su esposa y a los demás, laven su ropa, boten esos dioses. ¡Amén! ¿Sabe usted lo que dijo José antes de entrar en la tierra prometida? Les dijo, laven sus vestiduras y no lleguen a sus mujeres. Prepárense porque dentro de 3 días cruzaremos el Jordán. ¡Amén! Él estaba preparándose, estaba aplicando la señal. ¡Amén! Eso es, aplique la señal, créala. Deje que sus hijos, su familia, sus seres queridos vean esto en usted. ¡Correcto! Ciertamente tomará su efecto. Entonces apliquemos la señal en oración con consideración, creyendo. Hay que aplicarla con tanto amor hasta que usted sabe que la cosa esperada va a suceder. Aplíquela con confianza, creyendo que esto va a ayudar. Cuando usted les habla a su hijo, a su esposo o esposa o algún ser querido, crea que tendrá que permanecer allí y diga, Señor, los he reclamado, son míos y te los estoy entregando ahora mismo. Párrafo 153.
aplique la señal y traiga a su derredor ese ambiente que no los dejará a que se escapen. Si usted en verdad tiene la señal, entonces tiene a su derredor un espíritu de poder, de modo que cuando usted salga a la calle, la gente reconozca que usted es un cristiano. Anhelarán que usted los hable. Le creerán su palabra y cualquier cosa que usted diga lo aceptarán como la verdad. Aplique la señal y luego ande en esa luz. Reclame su casa. Hágalo ahora mismo porque este es el tiempo del atardecer. Usted ha estado escuchando esto por mucho tiempo. Ya es el tiempo del atardecer. Es ya tiempo de volar. Uno de estos días la ira será derramada y entonces puede ser que ya sea demasiado tarde. Aplique la señal con confianza. Párrafo 154. Efesios 2:12 dice que no servimos a obras muertas, sino a un Dios vivo con obras vivas. Amén. Obras vivas y señales vivas. ¿Cree usted en señales vivas? También lea Hebreos 9:11 al 14. Obras vivas, señales vivas. Aplique eso. No los credos muertos, pues yo voy a llevar a mi hijo acá a tal o cual iglesia para que ponga su nombre en el libro. Un joven cristiano de un carácter muy fino vino el otro día y fue bautizado. Su madre dijo después: mi deseo era que te hubieras ido a una iglesia más grande para ser bautizado. Él no quería los credos muertos, etc. 155. Nosotros no servimos a los credos muertos y dioses muertos. Servimos más bien a un Dios vivo, cuya sangre fue derramada y ahora la señal ha sido aplicada a nosotros para que también podamos vivir. Sí, Señor. No vaya usted a servir a algún credo muerto. Ellos hasta niegan que existe tal cosa como la señal. Dicen además que los días de los milagros han pasado y que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué querrá una persona unirse con tal cosa? No haga eso, sino más bien aplique la señal. Luego sirva al Dios viviente con señales y obras vivas. Señales para sanar a los enfermos y levantar a los muertos, predecir cosas del futuro, hablar en lenguas, interpretar y que sea perfecto cada vez. Profetizar diciendo que tal o cual cosa sucederá, mostrando señales en los cielos y en la tierra, señales y maravillas. Amén. Hablemos exactamente lo que dice la Biblia, sirviendo al Dios viviente. Apliquemos la señal. 156. No vaya a aquellas iglesias muertas para servir a esos credos muertos, etc., porque ellos ni siquiera creen en las señales. Pero nosotros que creemos, amén, sabemos. Ellos dicen, no hay señales para hoy. Todo eso es una tontería. Lo que ellos predican allí es pura bobería. No existe tal cosa. Pues ustedes, nuestras mujeres, no tienen que cuidarse en cuanto a su vestido. Pero sí tienen que tener cuidado porque la Biblia así lo enseña. ¿Y qué del cabello largo? Porque así dice la Biblia. Eso es la diferencia entre ellos y nosotros. No tocar, no palpar, no probar. Él es Dios. En verdad significa algo. Párrafo 157. Ahora, ellos piensan que esto es locura, pero para nosotros que creemos y conocemos la verdad, sabemos que es su presencia viva, porque trae los mismos resultados como cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Ellos dicen, aquella gente se imagina ver una columna de fuego. Oh, no, no es así. Nosotros no nos imaginamos nada. También creyeron que Pablo se lo imaginó. Los egipcios creyeron que Israel también se los imaginó, pero sin embargo, eso los llevó a la tierra prometida. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Párrafo 158. Conociendo que es su presencia viva, porque Él obra igualmente en este espíritu. Ahora, si la cosa ya se hubiera convertido en algún credo o denominación, entonces sabríamos que no es correcto. ¿Correcto? Si yo les hubiera guiado a algún credo u otra cosa, hubiera sido enviado por alguna denominación. Pero lo que les traigo no son credos y no les estoy enseñando denominacionalismo, sino la palabra de Dios, lo cual es el poder de la resurrección de Jesucristo manifestándose no solamente para mí, sino para todo aquel que lo quiere. 159. Usted es mi hermano. Yo no soy un grande y usted un pequeño. Todos somos pequeños en Cristo. Ve usted,
Somos todos sus hijos pequeños y no sabemos nada de lo que en verdad debemos saber. Él nos deja saber según su voluntad y estamos agradecidos por lo que conocemos de sus bendiciones. Yo no tengo esto para mí mismo únicamente. Mi deseo es compartirlo con ustedes. Quiero que usted entre en esto y quiero que usted reciba esta señal. Ahora muchos de ustedes ya lo han recibido, pero para aquellos de ustedes que no lo han recibido, ve usted, también estoy hablando por cinta. Usted entiende y muchos. Ahora tampoco digo que todos nosotros aquí en el tabernáculo hemos salido, pero probablemente miles de miles oirán la cinta. Es un ministerio en sí mismo, como allí en Jericó donde alguien entró con una cinta. Queremos captar toda simiente predestinada cuando la cinta entre porque la ira viene. Párrafo 160 por último. Ahora, conociendo que es la presencia del Dios viviente, prueba que Dios le ha levantado según su palabra prometida. Un poquito y el mundo no me verá más. Jericó, Egipto. No me verán más, sin embargo vosotros me veréis porque yo, pronombre personal, seré con vosotros. Yo soy la señal. Mi resurrección es la señal. Las obras que yo hago me identificarán en vosotros. Así como fue en los días de Lot, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre, cuando el mensaje de la tarde salga, porque habrá luz en el atardecer. En el tiempo del atardecer, entonces será cuando las luces se encenderán. ¡Oh, gloria a Dios! Esto hace sentirme un poder, con poder, romper ejércitos y saltar murallas. ¡Habrá luz en el atardecer! ¡Correcto! El profeta le dijo, Zacarías 14:7. Ahora, yo seré con vosotros. Estaré en la edad de Lutero y en la edad de Wesley y también en la edad pentecostal. Pero en el tiempo del atardecer habrá luz. Las denominaciones decaerán. Y entonces será cuando la señal será aplicada. Y todos estos que han sido honestos y verdaderos creyentes a través de todas las edades, sin nosotros no son perfectos, pero con nosotros. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de septiembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 161 al 170. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal, párrafo 161. Es como, por ejemplo, la cabeza tiene que ir para llevar los pies, las manos, el corazón, la boca. ¿Ve usted? La cabeza tiene que ir. Estamos en el tiempo como cuando la señal fue aplicada sobre el dintel de la puerta y sobre los dos postes. Más cuando yo viere la sangre por señal, pasaré de vosotros. 162. Él está viviendo entre nosotros hoy día. Aquel yo es Cristo. Y aquel yo está con nosotros hasta la consumación, lo cual quiere decir hasta el fin del mundo. Y eso es según la promesa de su palabra. Él prometió, las obras que yo hago también vosotros las haréis. Esto no es una tontería para nosotros, sino más bien la señal. 163. Aceptamos su sangre santa del sacrificio que nos da la vida, la señal, como un sello de su promesa. Y no contrastéis la sangre. No, así no dice. No contrastéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis puestos bajo el pacto. Guardados por la señal, porque el Espíritu Santo es el sello. Cuando algo está sellado, vale más que no lo trate de romper y demás. Y además el sello de Dios no se puede romper. No contrastéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención, cuando el cuerpo será levantado. 164. Es una señal que la simiente ha germinado con vida eterna. Zoe, mi propia vida,
y yo lo resucitaré en el día postrero. Y a medida que usted avanza, tiene la confianza que la vida de Cristo está en usted y usted en él. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y sellados allí por el Espíritu Santo, entre creyentes como estos, hasta el día que Jesús venga por nosotros. Oh, hermano, aplique la señal. Eso es lo que significa para nosotros. Esperamos que el sacrificio nos dé vida y así lo hace. Entonces nos da la señal y nosotros aplicamos la señal, el sello, siendo participantes. ¡Qué glorioso! Siendo bautizados por este espíritu singular en ese cuerpo místico de Jesucristo. Ahora no necesitamos de una educación, necesitamos más bien al Espíritu Santo, amén. Eso puede ser de tropiezo para algún educador en alguna parte. Ojalá lo entienda bien. El Espíritu Santo está aquí ahora mismo. Aquí está en el púlpito y también allí en la congregación. Es Él. Y en Él no hay muerte, ni tristeza, ni agotamiento de fuerza, ni pecado, ni enfermedad. 165. En Él no hay muerte. Nosotros estamos en Él. Si Satanás le trata de ofrecer alguna enfermedad, tome usted su señal y aplíquela para que Él vea que usted es un producto comprado por Jesucristo. Amén. La señal significa que su pasaje está pagado. Él le dice, cuando mueras, estás perdido. Diga usted, tú estás equivocado. Yo soy un producto adquirido y tengo la señal. ¿Y qué es la señal? Él conoce bien lo que es la señal. Usted no lo va a engañar en eso. Ahora, puede ser que usted consiga un pleito con algunos de estos predicadores en cuanto a lo que es la señal, pero el diablo sabe bien lo que es. Él tuvo unos 2 o 3 encuentros con la señal y se encontró en problemas, la tentación. El diablo sabe de qué está usted hablando. Muéstrele su señal y él huirá. Amén. 166. Entonces, ¿qué es? Es un producto sellado. Él no puede quebrar ese sello e introducir algo allí que no es correcto. Dígale al diablo, quita las manos de allí. Yo estoy sellado. Oh, hermano, un producto sellado. Sí, señor. Usted es redimido. Mantenga la señal sobre su fe inmovible en su promesa. Entonces, fíjese cómo huye el diablo. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Para esto es la señal. Satanás está allí para tentarle. Él también estaba presente en Egipto para tentar. Y allá en Jericó, cuando Rahab colocó aquel cordón allí en su ventana, me imagino que muchos de los soldados se rieron a carcajadas diciendo, mira aquella mujer tan loca, ya ni piensa bien, mira lo que tiene colgado allí. ¿Has visto una locura como esa? El pastor aquí de nuestra iglesia, el doctor fulano de tal, dijo que eso no tiene ningún significado. Pero sí tenía significado, porque un mensajero de Dios trajo el mensaje y le dijo que hiciera eso. 167. ¿No se imagina usted los egipcios en el tiempo de Moisés? Puede ser que decían, mira, esos fanáticos tan locos poniendo sangre allí sobre la puerta. Ahora, si les va a costar para lavar eso, ahora sí les va a costar para lavar eso. Y siendo una casa tan bonita y costosa también. Y esa sangre pintada allí tiene un olor tan feo. Eso sí va a ser horrible por unos cuantos días. Eso no tiene ningún significado.
Así nos dijo el santísimo clérigo fulano de tal, pero sí tenía significado, amén. Y ahora tiene un significado para nosotros que creemos. Recuerde esto, la fe inmovible que usted tiene en esta palabra de Dios. Ahora, usted ya no es como Eva, ya no es como algunos que dudan todo y vacilan ante Satanás. Usted más bien retiene firme toda la palabra de Dios. Vea esto, Eva dijo, pues mira, el Señor dijo, pero Satanás entonces le interrumpió. Pero fíjate, el Señor seguramente no hará algo así con una persona tan amable como tú, o tú eres tan bella, tú eres tan bella, Él no te hará eso. Pero sí lo hizo, porque así lo dijo. Usted me puede decir, pero mi papá era un ministro y yo he sido un ministro por... Eso no me importa nada. Sin la señal, usted está perdido. Sin la señal, la ira de Dios está sobre usted. Él dijo que obraría de tal manera, y así será. Eso pone fin al asunto. Pues yo creo que los días de los milagros han... Está bien, pero él dijo que no es así. Yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso es exactamente lo que él prueba que es. Ahora, nosotros sabemos que así es. Ellos no lo creen, pero nosotros sí lo creemos y sabemos que es la verdad. 168. Ahora, estando en esta condición, llegamos a ser parte de la misma palabra y luego colocamos la señal, el espíritu, sobre la promesa. Yo soy Jehová, tu sanador. Tome usted la señal y colóquela sobre la palabra, sobre su fe inmovible en la palabra, y el diablo huirá, porque eso es lo que lo corre, porque en él no hay nada de eso. ¿Cómo quisiera dar aquí un testimonio de las cosas que he visto suceder en estas semanas pasadas? Usted sabe que Juan dice, Juan 21, 25, que si todo lo que Jesús hizo se hubiera escrito, los libros no cabrían en el mundo. Ahora, si se escribiera detalladamente todo lo que Él ha hecho en el ministerio que me ha dado, no cabrían los libros aquí en esta plataforma, las cosas que he visto que Él ha hecho. Él ha tenido más éxito en mi ministerio que el que tuvo en el suyo. Ahora entiendan esto. Él ha tenido más éxito. No es un éxito mío. Oh, gloria, aleluya. 169. Él ha tenido más éxito en Jeffersonville, Indiana, que el que tuvo en Nazaret. ¿Correcto? Y ahora fíjense en aquella ciudad tan perversa y luego en esta ciudad tan perversa. Amén. Gloria. Pues no pudo obrar maravillas allá, pero aquí sí las pudo hacer. Amén. Al fin y al cabo, pudo entrar aquí. Aquí pudo hacer la obra. Ahora, puede ser que tuvo que traer la gente de otras partes, pero de todos modos, hizo la obra. Entonces, tuvo más éxito aquí mismo que el que tuvo en Capernaum y en Nazaret. Él ha hecho mayor cantidad de maravillas aquí, en este tabernáculo, que las que hizo en su ministerio entero sobre la tierra. Eso es correcto. Él lo ha hecho. Ahora, ¿qué del resto del mundo? Oh, hermano, eso es lo que Él ha hecho. Y recuerde, Él es quien ha hecho estas cosas. Nunca he dicho que las hice yo, porque yo no he hecho nada. Yo únicamente le he amado tanto y me he rendido y he hablado de lo que Él me ha dicho. Y el Espíritu Santo trató también con la otra persona. Y ella también creyó lo que él estaba diciendo. Entonces, él hizo la obra. Sí, él pudiera conseguir solamente que todos creyéramos. ¿Qué haría él ahora mismo si consiguiera que todos creyéramos? No quedaría una sola persona enferma en todo este lugar. Si él consiguiera que todos creyeran, todo se acabaría. Mantenga su señal sobre su fe inmovible que está en su palabra prometida. Entonces, el diablo huirá. Ahora sí vamos a terminar ya. 170. Dios
En una ocasión dio otra señal en el mundo y fue el arco iris. ¿Se acuerdan? Él siempre, siempre se ha quedado fiel a esa señal, porque la dio como una señal. A través de estos miles de años, él nunca ha fallado en desplegar aquella señal, ¿correcto? ¿Por qué, pues? Porque él la dio y la respeta. Él le dio al mundo una señal por la cual dio a entender que jamás destruiría el mundo con una inundación. Y desde aquel día, él siempre, siempre ha desplegado su señal. Hay ciertos elementos en el aire que forman el arco iris para que cuando llueva y luego sale el sol, entonces se vea el arco iris. Amén. El sol seca el agua de la tierra. Entonces él puso el arco iris para probar que nunca jamás caerá suficiente agua sobre la tierra para destruirla. Ese es su pacto. Es una señal porque él dijo: les doy esto por señal. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Karina. Dios le bendiga. Y finalizando la lectura de este glorioso mensaje, la señal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 171 al 184. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. La señal del año 630901, párrafo 171. Él respetó su señal en los días de Noé y todavía lo muestra. Él respetó su señal en Egipto y en Jericó y todavía la respeta hoy día. Él para siempre respeta su señal cuando es desplegada. A través de estos miles de años se ha agradado en desplegar esa señal. Nunca se olvida de ella. No importa cuánto cambie el mundo, el arco iris todavía está allí. Él respeta la señal. Así también ahora respeta su señal. No importa cuánto cambia la iglesia o cuánto cambia esto o lo otro, Dios todavía respeta su señal. Y únicamente su señal. Con esto nos muestra que Él nunca falla en respetar lo que ha hecho o lo que ha dicho. Nosotros aceptamos eso. O cuando menos, yo así lo acepto. Párrafo 172. Él también espera que nosotros despleguemos su señal sobre nuestra fe en cuanto a Satanás y todas sus sectas incrédulas y denominaciones. Nosotros creemos que su promesa es verdadera y que él hará lo que prometió hacer. Allí está la iglesia. Con razón no podemos ni llegar a la primera base en estas cosas. Como dicen por allí, perdonen la expresión tan común, con razón no progresan, sino regresan a las denominaciones para fabricar un pueblo pulido y vestido bonito, educado intelectualmente, que nunca progresa. Y eso por razón de lo que despliegan. Yo soy metodista, yo soy presbiteriano, y eso es todo lo que son. Párrafo 173. Pero los creyentes toman la señal, y lo que Jesús comenzó en Galilea continúa haciéndolo ahora por medio del desplegamiento de la señal del Espíritu Santo que ahora se encuentra sobre la iglesia, porque no fueron los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y esto fue la señal porque la Biblia dice que tuvieron que darse cuenta de Pedro y Juan cuando pasaron por la puerta llamada la Hermosa, en Hechos 3 y 4, viendo que eran hombres ignorantes, pues seguramente que tenían una gramática muy mala y probablemente no podían diferenciar ni conocían todas las matemáticas de las escrituras, pero aquellos tenían que reconocer que habían estado con Jesús. Ellos habían desplegado la señal porque el mismo Espíritu que estaba sobre él antes de su crucifixión estaba sobre ellos después de la resurrección. Ven. Párrafo 174. Un poquito del mundo no me verá más, pero empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Y el que vivo y he sido muerto,
He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1, 18. Ahora, si nosotros morimos a sí mismos, somos hechos vivos en Él. Entonces estamos vivos por siglos de siglos. Su vida en nosotros es como la vida de cualquier otra cosa. Sencillamente muestro lo que Él fue. Y así es, y así se muestra. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, ¿cómo puede alguien negar esto? No puede ver las obras muertas. Sirva pues al Dios vivo por el pacto sempiterno de la vida que estaba en la sangre de Jesucristo. Ahora Él está desplegando la señal de su gracia, su amor. Ahora, si no aplicamos esta señal y esta en verdad es la señal. Ahora, ¿qué es una señal? Párrafo 175. La señal es una muestra de una deuda que ha sido pagada. El precio requerido ha sido pagado. El precio de nuestra salvación fue la muerte. ¿Ve usted? Y nadie sino Cristo pudo pagar esta deuda. No pudo ser pagada con el espíritu de una denominación, ni con el espíritu de un papa, ni el espíritu de cualquier hombre o santo, sino que el espíritu de Jesucristo sobre la iglesia es una señal que la deuda ha sido pagada y que Él ha cumplido todo requisito que Dios requería. Y nosotros y Él somos uno. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aleluya. Por esto sabemos que Él vive. ¿Cómo conocemos que estamos vivos? Porque Él vive. Y sabemos que estamos vivos porque somos como Él. Y estamos en Él. Él dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. San Juan 14:20. Aplique usted la señal de su resurrección, conociendo que así como Él fue resucitado para nuestra justificación, también nos ha resucitado juntamente consigo mismo. Y ahora estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús, bajo el compañerismo de la señal. Párrafo 176. Cuando los israelitas estaban sentados allí en sus casas y todo el alboroto en las calles, ellos no tenían de qué afanarse. Lo único que se tuvieron que preocupar fue que la sangre estuviera sobre la puerta. Y esa es nuestra única preocupación hoy, amigo. El juicio está a la mano. Y ustedes bien saben que está muy cerca. Esté usted seguro que la señal está desplegada. Y la señal es el Espíritu Santo, porque por un Espíritu somos así hechos participantes de su gloria. Estamos ahora en nuestra última marcha hacia la tierra prometida. ¿Me aman? ¿Creen ustedes la señal? ¿Cuántos quisieran decir ahora mismo, oh hermano Brana, ore por mí, que yo esté bajo la señal? Ahora, con sus cabezas inclinadas, párrafo 177, Señor Jesús, oh ser benigno cuando el mundo estaba en pecado y nadie podía ayudar. Dios en misericordia mostrando por un tipo que verdaderamente venía una señal, que podía quitar el pecado, no solamente cubrirlo, pero lo podía quitar. Entonces Jesús vino en el tiempo oportuno y Él derramó la sangre, su propia vida produciendo así una expiación para nuestros pecados, y luego presentándose de nuevo en la forma del Espíritu Santo, lo cual es ahora una señal que guardará la iglesia hasta su venida. Porque el apóstol Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Hechos 2:39, aleluya. Señor, por tu gracia y por tu ayuda, yo reclamo a todo aquel que oyere este mensaje. Yo lo reclamo para Dios. Ruégote, oh Señor, que tanto los que están aquí en esta mañana, como también aquellos que lo oigan por la cinta, y si hay una simiente en alguna parte que es predestinada para oír la palabra de este último día, que ellos vengan ahora mismo dulcemente y humildemente y se entreguen al pie de la cruz, como trofeos de la gracia de Dios, que los ha llamado
y que entonces sean llenados con el Espíritu Santo y desplieguen la señal de la vida de Jesucristo en su resurrección por todo el tiempo que los dejes aquí sobre la tierra. Concédenos esto, Señor. Párrafo 178. Señor, puede ser que no pronuncie estas palabras correctamente. Y si así fue, entonces ruego que el Espíritu Santo tome esas palabras y las presente como deberían de ser, para que la gente entienda y sepa que fue sin malicia. Déjale saber que el amor es para corregir y que también sepan que es por razón de la hora en que estamos viviendo y la proximidad de la venida del Señor. Vemos las grandes luces rojas intermitentes por todo el mundo, avisándonos que el tiempo está en la mano. Que el pueblo reciba al Espíritu Santo en este día. Ruego de estas cosas y presento ahora esta gente a ti en el nombre de Jesucristo. Deja que nos sea una señal por todo el tiempo que vivamos, lo cual prometiste que sería. Y ahora nos es fácil pedir esto porque así lo prometiste. Y yo sé que así será. Rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, con nuestras cabezas inclinadas, párrafo 179. Y creyendo en fe, yo he orado por ustedes con toda mi fuerza, sabiamente y sinceramente. Fíjense en esto. Yo sé bien que ustedes saben que es por medio de los diezmos y las ofrendas que ustedes, perdón, y las ofrendas de ustedes por lo cual yo vivo. Es por razón del respaldo de ustedes aquí en la iglesia que yo tengo a quienes predicar. Es su amor, sus amenes, sus compañerismos y sus palabras buenas allá entre el mundo en donde ustedes vienen de los distintos estados a través del país. Son sus palabras que ayudan a llevar el mensaje. Son ustedes y nosotros somos participantes juntamente con Cristo. En esto somos hermanos y hermanas. Y Él es nuestro Rey, aleluya. Yo les amo a ustedes. Donde yo estoy allí es donde anhelo que ustedes estén. Manejo a través de la nación para hablarles a unos, dos o tres puntos. Anhelo congregarme con ustedes aquí el domingo por la mañana. Yo les amo, siempre les he amado. A veces tengo que hablar duro, pero simplemente para corregir es porque les amo. No quiero que ustedes yerren en esto, no pueden errar. Párrafo 180. Ahora muy dulce y humildemente, con todo lo que está en su corazón, de allá en los más profundos, acéptelo, diga Señor Jesús. En este momento quita todo lo que está en mí, que no es semejante a ti. Quita de mí todo mi orgullo, amén. Todo lo que está en mí, toda la basura, la incredulidad, todo eso lo renuncio y lo voto. Y deja entonces que el dulce Espíritu Santo de Dios deje en mí como una palomita. Yo quiero vivir eternamente, oh Señor. Quiero que me ayudes en estos momentos. Concédelo ahora. Párrafo 181. Mientras usted está orando, vamos a cantar suavemente este himno. Le amo. Y recuerden, esto viene por el amor, porque Él es amor. Tengo mis manos sobre estos pañuelos que han puesto aquí, porque puede ser que los recojan antes del culto de la noche. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Yo le amo porque Él a mí me amó. Ahora, rinda su vida y me compró la salvación allá en la cruz. Ámele por lo que Él ha hecho por usted. Todo es por razón del amor. Amor produce la obediencia. El amor produce el noviazgo. El amor produce el matrimonio. Y esa es la meta que estamos prosiguiendo. La cena de las bodas del Cordero. Puedo oír a mi Salvador que me llama diciéndome que me ama a mí también. Yo le amo. Ahora, con todo su corazón, siente usted algo muy dulce que está penetrando en su corazón. Es el Espíritu Santo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 182. Levanto mis manos juntamente con la congregación, con esta música. Yo he pecado o he hecho alguna cosa mala. Estoy orando ahora mismo por usted y por mí. Si yo he hecho alguna cosa mala, mis manos hacia ti, Señor, significa que estoy arrepentido. Amén, amén.
mis manos hacia ti, Señor. Significa que no lo quise hacer. Sí, Señor, y Señor, sé que estoy muriendo. Yo tengo que salir de este mundo en una forma física y te quiero encontrar. Mis manos alzadas significa, tómalo, Señor, y lléname del Espíritu y derrama sobre mí la señal de tu amor, el Espíritu Santo, lo cual me hará vivir dulcemente y benignamente y me hará vivir la vida que estaba en Cristo para que así mi corazón arda por otro y que yo no repose ni de día ni de noche tratando de traer a todo aquel que pueda. Seré como los mensajeros que entraron en Jericó e iré a toda persona que me es posible y tratar de persuadirles a venir bajo el pacto de la sangre del Cordero, que si ellos puedan recibir la señal. Párrafo 183, la sangre purifica y el Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada. El Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada. El Espíritu no puede venir hasta que no se aplique la sangre, pero una vez que la sangre ha sido aplicada, entonces el Espíritu es una señal que regresa a usted, mostrándole que su fe y la sangre han sido aceptadas y su pasaje está pagado. Su pasaje está pagado. Todo está concluido. El caso queda cerrado. Usted es un cristiano. Usted es un creyente. Cristo está en usted y usted está en Cristo. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 184 para terminar. Con sus corazones inclinados ante Dios, aquí está el pastor con sus palabras de despedida. Recuerden el culto de la noche, un culto de sanidad. Vengan temprano, empecemos a las 7 para yo estar en el púlpito a las 7:30. Luego vamos a celebrar la Santa Cena también. Vengan. Por la tarde mantengan en el mismo espíritu, no dejen que este mensaje se aparte de usted. Recuerde, nunca deje que este mensaje se aparte de usted. La sangre os será por señal, que la vida fue sacrificada de usted. Y cuando yo viere la sangre pasar de vosotros, el Espíritu Santo es la señal que la sangre ha sido aplicada en tu corazón. Es la señal que la sangre ha sido aplicada. Si nunca ha sido aplicada, entonces la señal no llegará. Si entienden, digan amén. La sangre tiene que ser aplicada y luego viene la señal. Es pues una señal que la sangre de redención ha sido aplicada y su pasaje está pagado. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este mensaje. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de septiembre del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De la misma manera, por el tiempo, vamos a concluir con este compañerismo. Sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Desesperaciones. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de septiembre del año 1963. Este es día en la noche. Este día ha sido dos mensajes que fue predicado. Bien, mis amados hermanos, nos vamos a despedir con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso tiempo y maravilloso mensaje que tú enviaste, Señor. Comida especial para los águilas de este último tiempo, Padre amado. Oh, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos has dado de hacernos conocer estos mensajes, Señor. Un mensaje glorioso que ha sido dado a la vuelta como 7 veces del mundo, Padre. Mensaje, Señor, que ha cerrado la vista a los ciegos y no han querido captar, Señor, los sabios y entendidos, Señor. Por eso estaba oculto, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Eso fue Apocalipsis 17, así como en cada tiempo y sazón tú enviaste un mensaje glorioso, Señor. Lo enviaste así como a Adán, lo enviaste a Enoch, a Noé, Moisés, a todos ellos un mensaje en su tiempo, Padre. Pero este tiempo fue más glorioso porque profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos, oh Padre. ¿Cómo eran las señales del fin? ¿Cómo iba a terminar este mundo, Padre? Oh Señor Dios Todopoderoso, tú nos has hecho ver
como es la señal y tus señales, tu Santo Espíritu, tu palabra vindicada en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, el día de mañana regresaremos contentos y alegres para continuar con este glorioso compañerismo, Padre amado. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, juntamente te decimos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, distintos en los cielos. Yeah.
alabaré.